Hemos terminado el evento de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2022. En términos generales, es un evento satisfactorio, como los otros que hemos hecho en el año anterior y en este, en el cual queremos acercarnos a los usuarios para que conozcan el estado de la empresa, cómo está. Es una empresa que, digamos, está estable, pero con grandes retos en el futuro. Tenemos que crecer en nuestro número de usuarios, en nuestros servicios, porque tenemos que diversificar las fuentes de recaudo, tenemos que crecer en el mercado para poder que la empresa a mediano y corto plazo sea viable financieramente y pueda volverse en esa empresa que le retribuya recursos a la administración municipal para poder hacer inversiones sociales y de infraestructura del municipio de Yumbo. En octubre del 2022, la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca le entrega a la administración municipal la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yumbo, la cual está en este momento siendo operada por la ESPI a través de un convenio con el municipio. Esta planta, aparte de depurar las aguas residuales, se van a generar unos subproductos de dicho procesamiento. Uno son unos lodos biológicos que esperamos que ya finalizando este año tengan su madurez y estabilidad para poder ser aprovechados. Estamos en conversaciones con algunas entidades y grupos de investigación que han querido acercarse a nosotros para establecer alianzas para volver este desecho orgánico en un elemento clave para la recuperación de suelos que han sido degradados bien sea por los procesos de agricultura o por la extracción minera. Bueno, con nuestros pocos recursos hemos tratado de unirnos con otras entidades del orden municipal y territorial para ayudar a recuperar las cuencas hídricas del municipio de Yumbo, como son el río Yumbo, principalmente el río Arroyo Hondo, y hemos aportado para la siembra de aproximadamente unos 290 árboles el año anterior, y en este año nuestra meta es superar los 350 árboles sembrados en estos sitios de interés hídrico en el municipio de Yumbo. Con el estado de funcionamiento de la PETAR, antes de esto se eliminaron todos los puntos de vertimiento de aguas residuales sobre nuestra fuente hídrica río Yumbo. Y ya con la entrada en funcionamiento de la PETAR desde octubre del año pasado, pues se remueve aproximadamente una carga contaminante del 90% sobre las aguas que son devueltas al río Yumbo y estas a su vez al río Cauca. Entonces la importancia es que ya el municipio de Yumbo no está aportando ese 100% de carga contaminante hacia la fuente receptora río Cauca, sino que se ha disminuido hasta en un 90%, lo que ayuda a la calidad de vida del río Cauca. Ojalá pues todos los municipios del Valle del Cauca lograran tener lo que tiene Yumbo hoy día, que es esa planta de tratamiento de aguas residuales. El informe que nos presentó ESPI en el día de hoy pues es muy interesante para toda nuestra comunidad, ya que nos da un informe muy detallado sobre lo que está aconteciendo en la empresa y lo que está aconteciendo en la comunidad. Y para nosotros es importantísimo obtener esta información, ya que ese es un implemento de trabajo para nosotros como comunitarios. Las PETAR son muy interesantes, muy, muy importante que se construyan dentro de los municipios, y especialmente aquí en el municipio de Yumbo, porque esto hace que descontaminemos el río, para que el río tenga más vida. Acabamos de informarnos de que ya hay otras especies nativas de aquí del río en este lugar, para que de esa manera sigan viviendo estas especies aquí en nuestro sitio y mejorar las condiciones de vida y naturales.